bienvenidos todos a este sexto programa de la Pizarra de Durán, donde analizaré los errores que cometió el Real Madrid que originaron esa derrota frente a Osasuna por 1-0. En primer lugar está el error de la pareja Lasqueira, que no tuvieron un buen partido, como podremos ver. Son dos centrocampistas defensivos, como aquí podemos ver, que no se organizan bien, no saben qué función tiene que ocupar cada uno, si la de crear o la de defender. Aquí vemos cómo nos han ofrecido. Sergio Ramos tira el balón en largo a Di María y Di María lo pierde regateando. Aquí vamos a ver otra jugada, como Las pasa a Carballo. Paramos aquí y vemos como Las y Kedira se quedan detrás de esa línea que forma Osasuna, no ofreciendo un buen pase al central, que Carballo se ve obligado a retrasar el balón hacia Casillas, que este pega un pelotazo para arriba. Aquí vamos a ver otro ejemplo más, como Casillas se va a pasar a Carballo. Vemos como una vez más Las y Kedira están detrás de esa defensa que hacen los delanteros de Osasuna, como forman esa línea para que no puedan pasar, y ambos presionan a la defensa de Real Madrid. Vemos esa zona libre donde están los dos centrocampistas de Real Madrid sin ofrecer ningún pase posible ni válido para la defensa. Entonces obligan al portero o bien los centrales a pegar ese pelotazo para arriba que descongestione la presión de Osasuna. En este cuarto sombra vamos a ver cómo Di María baja para intentar sacar el balón, intentando hacer una función que, como vemos ahí, Las y Kedira no cumplen, pero Osasuna otra vez vuelve a formar esta línea que vamos a ver, tapando todo pase posible hacia adelante de Di María, que se va a pasar Veloa, otra vez la presión de Osasuna, y Arbeloa pega un pelotazo que no va a ningún sitio. Y ya por último caso, vamos a ver cómo el Real Madrid es incapaz de sacar la pelota jugada. Vemos cómo Las pasa a Sergio Ramos pasa a Casillas. En ningún momento estamos viendo aquí, ahora aparece aquí Kedira, que no se ofrece en ningún momento, al igual que Las, no se ofrece ninguno de los dos para subir la pelota. Los centrales se pasan intentando buscar una solución, y la única solución que encuentra Carballo es pasar el balón para arriba y otra pelota más perdida por el Real Madrid. Otro de los aspectos que quería tratar en este programa es la ausencia de combinaciones entre jugadores, las pocas posibilidades de pase que se ofrecen unos jugadores a otros. Tienden a estar abiertos, dejando mucho espacio entre un jugador y otro, lo que origina una obligación a realizar un pase en largo o medianamente largo, que conlleva muchísimo mayor riesgo de fallo. Por eso estamos observando unos altos porcentajes de pases errados en los últimos partidos. Quizá esta sea la mayor diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona actualmente, independientemente de los jugadores del centro del campo que tengan un equipo u otro. Una diferencia que más adelante tenemos la oportunidad de analizar, pero ahora quiero que veamos esta. En este primer punto vamos a ver cómo el Real Madrid realiza un saque de banda que va hacia Benzema. Benzema aquí sí combina bien con Cristiano Ronaldo, pero se va hacia la zona de fondo, una zona en la que solo puede sacar un centro, como vemos aquí, hacia una zona donde no hay nadie para rematar. Entonces Benzema realiza un regate, va a centrar, ver que no hay nadie, y en lugar de combinar con un compañero, opta por un regate que falla. En este segundo caso vamos a ver cómo Las recupera un balón, pero en lugar de combinar con su compañero, opta por regatear, pasarle a Ronaldo, que este inicia la carrera, rodeado de contrario de Osasuna, y se la quita. Aquí vamos a ver como Sergio Ramos opta por un pase largo, en lugar de combinar con Ozil, que le tenía al lado. Benzema se la pasa a Ozil, y aquí vamos a parar. Vemos como tiene la opción más fácil, que es Kedira, tiene otra opción detrás, que es Sergio Ramos, y tiene otra opción medianamente fácil, que es Di María. Ahora vamos a ver cuál de estas opciones, o cuál otra va a elegir. Finalmente opta por un pase en largo, muchísimo más complicado, hacia Ronaldo, que no lleva a ningún lado, y eso otra recuperación de Osasuna. Aquí vemos cómo recupera Benzema, arranca en carrera Ronaldo, paramos y vemos cómo tiene alrededor a Ozil, Benzema y Di María. En lugar de pasar o parar y realizar la contra, Ronaldo sigue. Paramos aquí y vemos cómo aquí ahora mismo está rodeado por un cuadrado de jugadores, de hasta 6 jugadores de Osasuna, cómo bloquean su disparo, que es imposible que salga de esa situación Cristiano Ronaldo. Y ahora aquí sí voy a hablar de esa diferencia que entre Real Madrid y Barcelona que comenté anteriormente. Hemos visto antes como el Real Madrid opta poco por la combinación entre jugadores, opta poco por realizar paredes entre ellos, prefiriendo un balón en largo en la mayoría de los casos, y como por el contrario el Barcelona reniega a priori de un pase en largo, optando siempre por un pase en corto, fácil y que permita al equipo seguir con la posesión de la pelota. Vamos a verlo en esta jugada que originó el primer gol del Barcelona frente al Hércules. Aquí vemos cómo roba esa pelota Iniesta, que le queda a Vidal pasa a Xavi, Xavi descongestiona con Daniel Alves en la banda, y este, en lugar de jugar para adelante, pasa para atrás con Piqué con tranquilidad,
Piqué abre para Maxwell y vamos a observar el movimiento de Busquets. Antes de que le llegue el balón a Vidal, se ofrece en esta zona para ofrecerle una salida fácil ante esa presión del Hércules. Busquets vuelve a pasar aquí otra vez a Piqué, sin ninguna prisa, y vemos como Messi, Xavi y Busquets están presionados por un jugador del Hércules. ¿Cómo se evita esa presión? Subiendo el central, la pelota. En el momento que subo unos metros con esa pelota, esa presión va a desaparecer. Vamos a fijarnos, paramos y vemos como ahora Xavi, como Busquets y como Messi están libres de marca. Es el momento de que Piqué le pegue el pase a Messi, que hace una jugada increíble, propia de un crack como él. Y paramos. La diferencia del Real Madrid antes en el ataque que hizo Ronaldo en solitario con el que hace Messi ahora con la pelota. Vemos como tiene a 5 jugadores a su alrededor, 5 opciones de pase, lo que prohíbe al equipo rival presionarle solo a Messi. Vemos esta jugada, le cae el balón a Xavi, pega otro pase espectacular hacia Pedrito y aquí llega el gol del Barcelona. Y ya por último voy a tratar este tema. La zona central del Real Madrid está excesivamente vacía de jugadores. Vamos a verlo aquí, paramos y vemos como en esta zona no hay ni un solo jugador del Real Madrid, lo que prohíbe a cualquier centrocampista, a cualquier extremo, realizar una combinación. Vemos como el Real Madrid opta siempre por una jugada individual y un pase en largo, que en la mayoría de casos acaba cortado por los jugadores contrarios. Volvemos a ver aquí otra vez como sigue sin haber ningún jugador en esa zona, y el Real Madrid o cualquier jugador que se precie, es imposible que haga una combinación como las que hemos visto hasta ahora con el FC Barcelona. Es la mayor diferencia entre el Real Madrid. Esto está claro, no se consigue en un año. Esto lleva un proceso, unos entrenamientos, pero no por ello hay que dejar de decirlo. El Real Madrid tiene que empezar a hacer hincapié en este aspecto para empezar a controlar los partidos, teniendo la posesión y el mando en el partido. Y hasta aquí el sexto programa de la pizarra de Durán. Espero haber aclarado el origen de los problemas que tiene el Real Madrid actualmente en su juego, el por qué, como he dicho antes, no domina los partidos, el por qué no goza de posesiones altas pese a tener jugadores de primera clase mundial. Y como os digo siempre, comentar vuestras opiniones, porque en esto de la táctica, en esto del fútbol, no existe una única verdad. Tenemos el ejemplo de la Copa del Rey, como Real Madrid y Barcelona han llegado a una final por caminos y formas de juego totalmente diferentes, pero tan válidas como cualquier otra. Y ya por último deciros, para todos aquellos que seáis madridistas, que no os perdáis Voz Madridista, el programa de radio online más madridista de la red. Un programa semanal que podéis escuchar cada martes en www.vozmadridista.com o bien en www.hablemosdefutbolweb.com. Un saludo a todos. 4-4-2 3-4-3 5-1-3-2 4-3-3 4-2-3-1 ¿Cómo jugó el equipo?